El regreso de William. No le oigo muy bien, señor Dunbar. ¿Me está diciendo que su hijo William se ha ido al extranjero con usted y que no asistirá a las clases hasta que vuelva a casa? Sí, así es, señor. Entiendo, pero me sorprende mucho que se haya marchado sin molestarse en decirnos nada. Ha sido una decisión muy repentina. Ya sabe cómo son los jóvenes a estas edades. Seguro que su propia hija Sissy sería capaz de hacer lo mismo. Es muy posible, sí. Pero no sabía que conociera a mi hija, y menos aún por su diminutivo. En realidad no la conozco, evidentemente, pero bueno. Verá, William habla mucho. De ella, siempre está Sissy por aquí. Sissy por allá, así que es casi como si la conociera, de verdad. Oh, no sabía que William fuera tan amigo de Elizabeth. Bueno, sí, es como un modelo para William. Un ejemplo, y no me extraña nada teniendo en cuenta la clase de padre que tiene. Gracias, señor Dunbar. Ha sido un placer mantener esta charla con usted. Y por favor, dele recuerdos a William y dígale que espero que vuelva al colegio muy pronto y que siempre será bienvenido. Se lo diré. Adiós, señor Delmas, y muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias a usted, señor. ¡Qué bien imito a los mayores! Sí, pero ahora tenemos que encontrar a William. Tiene razón. Será mejor que nos pongamos a trabajar. Estaba chupado. Vale, lo del director ha colado. Pero ¿y cuando los padres de William quieran ver a su hijo? Yumi tiene razón. No creo que tu sintetizador de voz pueda engañarles, Jeremy. ¿Quién sabe? Puede que para entonces hayamos localizado a William. ¿Y cómo vas a hacer eso? Gracias a los datos que nos dio mi padre antes de desaparecer, Jeremy y yo hemos reconstruido casi todo Lyoko. ¿Estáis reconstruyendo Lyoko? Puede que terminemos esta noche. Así es, Aelita y yo llevamos trabajando todas las noches de la semana. Ah, por eso parecíais un par de zombies, ¿eh? Y yo creía que teníais mala cara porque os ibais de juerga, ya tenía envidia. Hola, Millie, hola, Tamilla. ¿Os importa que nos sentemos con vosotras? ¿Siguen enfadadas? ¿Tú qué crees? Bueno, te escapaste por la ventana del baño en plena entrevista. Y para unas super reporteras como ellas, eso es un insulto. Más que enfadadas conmigo, lo que están es super enfadadas entre ellas. ¿Y eso por qué? Han tenido una discusión muy fuerte por el periódico. ¿El periódico de Cádiz cierra para siempre? Es la mejor noticia que he oído en mucho. De eso nada. ¿Cómo voy a saber ahora quién sale con quién? Tendré que consolarme viendo a Jim bailando música disco. Es algo... Personalmente, de todas las estaciones del año, la que más me gusta es la primavera. A mí me gusta más el verano porque hace calorcito. ¡Callaos ya, que no oigo nada! Si no oyes nada, deberíamos hablar más alto, ¿no crees? ¡Payaso, no os estoy escuchando a vosotros! Oh, no me digas que has vuelto a ver Paco, el rey de la disco. No puedo evitarlo. Cuando estoy de mal humor, me pongo esa peli. No sé por qué le da tanta vergüenza haber sido actor. Probablemente porque la peli fue un fracaso. No entiendo por qué su conversación es más interesante que la nuestra. Sí, ni yo. Pues yo sí, ¿vale? Adelante. ¿Querías verme, Sissy? ¿Qué hace esta aquí? Eso iba a decir yo. ¿Qué hace esa aquí? Creía que querías verme a mí. Lo mismo digo. Al menos estáis de acuerdo en algo. No es gran cosa, pero no está mal para empezar. Y todo gracias a mí. Y por eso, y por el bien del periódico de Cádiz, he decidido nombrarme editora jefe. ¿Qué has decidido qué? ¿Pero quién te crees que eres? La hija del director. La única persona que puede impediros que publiquéis esa birria de periódico del que tan orgullosas estáis.
¡Pero tú no eres periodista! ¡Es verdad! ¡Ni siquiera sabes lo que es un notición! Os equivocáis, pequeñas. Un notición, ¿eh? ¿Y qué tal un super notición? ¿Preparados? Allá va. No quiero aguarte la fiesta, pero no parece que esté pasando gran cosa. Los datos que nos transmitió mi padre no son suficientes. Supongo que debíamos de estar locos al creer que podíamos reconstruir Lyoko. ¡Espera! ¡Mirad! ¡Es increíble! ¡Funciona! ¡Aelita, Jeremy, sois como dioses! Casi, pero no del todo. Por ahora, solo hemos podido reconstruir el sector 5 de Lyoko. Todavía tenemos que reconstruir los otros sectores, pero espero que podamos hacerlo pronto. Vale, pero eso puede esperar. Os merecéis un buen descanso. Sí, Yumi tiene razón, Jeremy. Necesitamos todas nuestras fuerzas para buscar a William. Empezaremos mañana. Está bien. ¿Queréis ver Paco el rey de la disco conmigo? Eso os relajará. ¿Qué es esto? Un periódico sin muchas noticias. Déjame ver eso. Me prometiste que no se lo dirías a nadie. Y pensar que me fié de ti. Jim, no he desvelado tu secreto, te lo juro. ¿Es que te crees que soy imbécil? ¿Sabéis lo que me va a hacer Jim por esto? No, pero estoy deseando saberlo. Y seguro que mis lectores también lo están deseando. Sí, sí. ¿Desde cuándo estás metida en el periódico de Kadik? Desde que me he nombrado editora jefe. Y ya que estáis juntos, como siempre, querría hacerle a Yumi algunas preguntas para el próximo número. ¿A qué estáis esperando? Venga, que estamos rodando. Bueno, Yumi, nuestros lectores quieren saber qué tal os lleváis William y tú. William y yo, no sé de qué estás hablando. ¿Prefieres que le haga la misma pregunta a William? No creo que sea tan tímido como tú. Por cierto, ¿dónde está? Hace semanas que no le veo. Está de viaje, su padre ha llamado a tu padre para decírselo. Oh, ¿y cómo sabes eso, eh? ¿Estáis hablando de mí? Lo único que recuerdo es que me virtualicé el Lyoko y me capturó la Esquifosoa. Después está todo en blanco. Hasta esta mañana, cuando me he despertado en la fábrica. Oye, ¿qué haces, Oh? ¿Me haces daño? Solo quería asegurarme de que no eres un fantasma de Shanna. No hay peligro. No hay ninguna torre activada en Lyoko. Shanna no ha podido enviar a William. Pues deja de pellizcarme, Oh. Pues llegas justo a tiempo para un examen de mates. Qué oportuno, no he estudiado nada. ¿Y qué? ¿Desde cuándo has estudiado algo? Ahora tendremos que explicarle a Delmas por qué William ha vuelto de repente. Sí, tú lo has dicho. Lo que no entiendo es por qué cuando desapareció Lyoko, William no cayó al mar digital. Es muy raro. Me encantaría saber cómo consiguió escapar. ¿Quién es? Hola, Elita. Espero no molestarte. Nos encantaría hacerte un reportaje para el próximo número. No sabemos casi nada sobre ti. ¿De verdad eres prima de Odd? ¿Y de verdad hace tanto frío en Canadá? ¿Y por qué llegaste aquí a mitad de curso? Nuestros lectores quieren saber. ¿Por qué no la dejáis estudiar en paz, eh? Largo de aquí las tres. Ya la habéis molestado bastante. ¡Ah, William! ¡Has vuelto ya! Creía que estabas de viaje. He dicho que largo. Vale, vale, ya nos vamos. Gracias, William. De no ser por ti, habría sido la próxima víctima de Sissy y eso es aún peor. ¿De ser prisionera de Shanna? ¿Ibas a decir eso? William ha vuelto solo por Aelita. Eso es un notición, ¿no? Estoy deseando contárselo a Jeremy para ver qué dice. Espera. No hay razón para que lo sepa él antes que nuestros lectores. Cuando lo hayamos publicado, le preguntaremos a Jeremy qué opina. ¿William fue al cuarto de Aelita? Venga ya. ¿Estás segura?
Segurísima, estábamos delante. ¿Tú qué opinas? Pues creo que... ya sé por qué. Le va a ayudar a recuperar lo que se ha perdido de mates. ¿Eh? Oye, lo siento, pero tengo que irme a darme una ducha. Sí, ¿quieres una notición? ¿Uno de verdad? Pues ahí va, Timito. Yo también, Sisi. Pero no podéis hacer eso. ¿Qué te apuestas? ¿Sí, Jeremy? Ulrich, a William le pasa algo raro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se ha ido a la fábrica con Aelita. Ha detectado las señales de sus móviles. Estoy casi seguro de que esto es cosa de Shanna. ¿Por qué dices eso? Es una corazonada. Es raro que escapase del mar digital. Nos vemos en la fábrica, ¿vale? Vale, no hay problema. Tú llama a Yumi y yo busco a Odd. ¿Pero no está contigo? ¿Odd? No, la verdad es que no sé dónde está. Venga, sigue intentándolo. Seguro que puedes hacerlo mucho mejor. ¿Te acuerdas de la escena, verdad? Has dicho que has visto la película una docena de veces. Pero Jim, te juro que no es culpa mía. Yo no se lo he dicho a nadie. Vas a seguir así hasta que te sepas los pasos de memoria. A no ser que quieras que te cambie de clase, ¿eh? Todos tus amiguitos te van a echar mucho de menos. Sí. Vale, vale, te he entendido, Jim. Odd tenía razón, esta película es súper graciosa. Oh, no, justo cuando ya me estaba relajando. Es imposible localizar a Odd, lo he intentado tres veces. Ya, seguro que está de juerga por ahí, justo cuando más le necesitamos. Ya lo veo. Están en el sector 5. Y eso no me gusta un pelo. Rápido, Ulrich. A la sala de escáneres. Ahora mismo voy. Yo intentaré llamar a Odd. Esta vez le necesitamos. Eso está mejor. Mucho mejor. Unas pocas horas más y estarás preparado. Ay, no. ¿Dónde se habrá metido? Ya estoy, Jeremy. Vale, voy a ejecutar el programa. Transmitir Ulrich. Escanear Ulrich. Virtualización. Ulrich, tienes que coger el pasillo que tienes delante. ¿Tengo que activar alguna llave? No, al reconstruir el sector 5 nos hemos librado de ese proceso. Vale, allá voy. Date prisa ahora que no andan lejos, Ulrich. Cuando llegues a la zona del núcleo, yo te guiaré. Estoy. ¿Qué pasa? William, ¿a dónde me llevas? ¡Suéltame! ¡Campo de energía! ¿Qué? ¿Divirtiéndote sin invitarnos? Sí que has cambiado, ¿verdad? Ten cuidado, Ulrich. Shanna te ha enviado a unos zancudos detrás de ti. Superhumo. ¿Y yo qué creía que iba a ser fácil? Aelita, ¿puedes oírme? Jeremy, ¿qué está pasando? Ten mucho cuidado, Aelita. William va por ti. ¿Pero qué le pasa? No tengo ni idea. La torre del sector 5 no está activada, pero parece que William está bajo el control de Shanna. Será mejor que salgas de ahí enseguida. ¿Qué?
Yumi, por fin, vete a la sala de escáneres, rápido. Ulrich y Elita necesitan mucha ayuda. ¿Y Odd? He intentado llamarle, pero no sé dónde está. Ya no aguanto más, de verdad, Jim. Eso, amigo mío, tenías que haberlo pensado antes de hablar con la prensa. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo había dicho! ¡Reconocido la música! ¿Pero qué hacéis todas levantadas a estas horas? Verás, Jim, acabamos de ver tu película y es absolutamente genial. ¿Pero os gusta de verdad? Es una obra maestra. ¡Ay, nos firmas un autógrafo, Jim! Sí, claro. Será un placer si es lo que queréis. Oh, no. Para Leticia, ¿verdad? ¡Date prisa! William se lleva a Elita directo a la zona de la cúpula. ¡Hago lo que puedo, Jeremy! Pero evidentemente con eso no basta. ¡He pensado que necesitabas ayuda! Y has pensado bien. ¡Vamos! Atacamos. Una, dos, tres. ¡Vámonos de aquí! Espero no llegar demasiado tarde. Oh, ya era hora. ¿Qué estabas haciendo? Me estaban dando una clase de baile disco. Ya, vete a la sala de escáneres. Te vas de viaje. Chachi. Que no habías podido crear otros sectores. Por eso es tan difícil de entender. Al final del sector 5 no hay nada más que el mar digital. Si se lanza al mar con Aelita, ella quedará desvirtualizada para siempre, como su padre. No te preocupes, haremos todo lo posible por detenerle. Pero para eso necesitamos nuestros vehículos. Sí, os los mando ahora mismo. Id con cuidado, que hay minas. ¿Estás bien, Yumi? No pasa nada. ¡Ulrich, delante de ti! ¡Ulrich! ¡Ulrich!
¡Rápido, Ot! Acaban de meterse en el túnel. ¡No hay problema, Einstein! Yumi, tienes que impedir que William salte al mar digital. Lo sé, Jeremy, estoy en ello. Pero Elite siempre ha preferido la compañía de verdaderos caballeros. ¡Flecha láser! Lo siento, pero no soporto que me persigan. ¿Crees que William ha desaparecido para siempre? No. Creo que ha vuelto con su nuevo amo, Shanna. ¿Por qué iba William a tirarme al mar digital? No lo entiendo. Creo que es parte de la nueva estrategia de Shanna. Por eso hay que tener mucho cuidado. William podría volver en cualquier momento. Ahora tendremos que inventarnos otra excusa para su ausencia y puede que Delmas no se la trague. ¡Hola, Jeremy! ¡Hola, Jeremy! Hola. ¿Ya no te odian? No, creo que han encontrado a alguien a quien odian más todavía. Es algo como lo nuestro con William. ¡Paco! 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 Es increíble. Jim se ha convertido en una estrella. Y todo gracias a ti, ¿no? ¡Paco! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Es un genio con un carisma increíble! ¡Una superestrella!